Atenienses no les va a gustar. Ugh!
que no era. Cuando quieras, comandante. Corremos peligro, comandante. ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Arqueros! ¡Están listos!
con la Adrastea para resistir las peores tormentas y las batallas más duras. Pero lo suyo es que surge aguas tan maravillosas como estas. ¡Sacad remos a toda vela! ¡Preparando remos! ¡Adelante! Tendré cuidado para que no me vean. ¡Ajá! ¡Ya te tengo! ¿Tenían que ser serpientes? ¡Ayuda! Si te vas, las serpientes me matarán.
¡Sácame de aquí! Sin el C, sin el C, te los este. ¡Corre! ¡Mata a esas serpientes mientras puedas! ¡Ayuda! ¡Por favor! Por los dioses, ¿tenían que ser serpientes? ¡Corre! ¡Mata a esas serpientes mientras puedas! ¡Ayuda! ¿Por qué hay tantas serpientes? ¡Las serpientes te matarán! ¡Sácame de aquí! Los dioses. ¡Corre! ¡Mata a esas serpientes mientras puedas! ¡Ayuda! ¡Si te vas! ¿Por qué hay tantas serpientes? ¡Sácame de aquí!
Bendito sea el dios que te envía. Si no fuera por ti, me habrían comido vivo. Dudo que te comiesen. Pero me habrían matado. Gracias. Siempre es un placer ayudar a la gente. Más como tú hacen falta. Sobre todo ahora. Me manda Pericles. Temía por ti. ¿Te pasa mucho acabar atado entre serpientes? ¿Cómo puedes hacer bromas? Entraron en mi casa, me sacaron, me ataron y me rodearon de esas criaturas. ¡Que no se salgan con la suya! ¿Las serpientes? ¡Los rufianes! ¿Quién querría hacer esto? Un político es un blanco fácil estos tiempos. Me ataron y me llamaron serpiente. Y que como tal moriría. ¿Reconociste a los responsables? Pericles me pidió que hablase con los desfavorecidos en el barrio pesquero y los consolase. Por eso reconocí sus voces. ¿Ah, sí? Tiraban comida podrida y me insultaban. Aunque se cubriesen, sus voces y el hedor eran inconfundibles. ¿Dónde pueden estar? No pude ver sus caras, pero sus voces me sonaban de un barrio que he visitado. Siempre van a las carreras de Cleón y viven en la zona anegada, junto a la muralla. Daré con ellos, Metíoco. Descuida. La tensión es enorme. Así, nos vamos a despedazar dentro de la ciudad antes de que llegue Esparta. Parte de Atenas de la que Pericles no se enorgullece. Serpientes, como las que iban a matar a Metíoco. Los rufianes que atacaron a Metíoco no son el cerebro de la trama. Mordeduras. Han escondido el cuerpo, aunque tengo la impresión de que fue un accidente. Aquí viven los asaltantes de Metíoco. Pero la carta deja claro que son solo herramientas. ¿De quién? ¿Qué haces husmeando en mi casa? Atacaste a Metíoco. Encontré serpientes, la carta de tu amigo y un cadáver. Todo aquí. Ah, pobre Actis. Conocíamos el riesgo. No hay cambio sin su derramamiento de sangre. No podéis impartir la ley sin más. Tengo que pensar qué hacer contigo. Cleón dice que hay que arrebatar la ciudad a la élite. ¡Que luchemos! Da igual lo que nos hagas. Siempre habrá más dispuestos a seguirnos. ¿Por qué usar serpientes con Metíoco? Somos rehenes en nuestra ciudad, por culpa de Pericles y su banda. El de las serpientes dijo que había que actuar y hacerles daño. Alguien tuvo que daros las serpientes. Os han hecho la cama. Y quiero saber quién. Es todo un héroe de Atenas. Un títere de Pericles no le detendrá. Dime lo que quiero saber, o te rajo aquí mismo. Tu causa y tú seréis olvidados.
Vale, está bien. En un campamento extramuros. Las venden allí. No es tarde para hacer las cosas bien, pero tenemos que hacerlo juntos. Tienes razón. No tenías por qué ser clemente. ¿Pero dónde empezar? Empezad aquí, en vuestro hogar. Ignorad a los políticos y pensad en cómo actuar. Gracias, lo intentaremos. Libraré a Atenas de vendedores de víboras. Gracias por enseñarnos la verdad. ¡Ni un paso más! ¡Vas a sentir mi aguijón! Bien hecho, amigo. Alguien está disparando a la gente. ¡Detente! ¡Vas a sentir mi aguijón! ¡No somos nadie!
muerte en picado. Debo intentar que no me vean. No te acerques más. Vas a sentir mi aguijón. Mejor que no esté. No puede pararse. Su muerte dará seguridad a los amigos de Pericles. Ah.
Tu situación parece haber mejorado mucho. Ya ha pasado el peligro. Pero con esos monstruos fuera, nadie está a salvo. Te ataron unos pescadores. Obedecían a un vendedor de serpientes, enemigo de Atenas. ¿Qué hiciste con ellos? Hice que comprendiesen su error y los orienté un poco. Ya no te volverán a molestar. No hubo sangre y es bueno. Pero ¿por qué sabes que no volverán? Les dejé muy claro que hacer tonterías me enfadaría mucho. Tienen que haber pasado muchísimo miedo. Gracias por tu ayuda, Mistios. Esto llegará a oídos de Pericles. Muchas gracias. Ya está todo lo que quería Pericles. Tengo que volver con él y averiguar qué saben sobre mi madre los atenienses. Conocer a tu enemigo. Bueno, eso es lo que... Te estaré vigilando, Mistios. Ah, al menos vale. Pedidles peta a la bienvenida. ¡Alexios, eres tú! ¿Febe? Prometiste que volveríamos a vernos y así ha sido. Y que no te metieses en problemas. Y así es. Bueno, casi ha sido. ¿Cómo has llegado hasta aquí, Febe? Bueno, trabajando para Marcos hice unos dracmas. ¿Pagaste para que te trajesen a Atenas? No del todo. Febe... Iba a necesitar los dracmas aquí. No los iba a gastar en venir y tampoco quería esperar más. Vine de polizón. Descuida. No me vio nadie. No puedo creer que lo hicieses. No recuerdo mucho de Atenas de cuando era pequeña, pero de vez en cuando algo me resulta familiar. Me gusta. No puedo creer que estés aquí. Ni yo. No puedo creer que estemos en Atenas. ¡Qué distinta es de Cefalonia! ¿Pero qué haces aquí? Ayudarte a prepararte. Debo asegurar que dejes tus armas y te cambies de ropa. Así que trabajas aquí para Pericles. No, para Aspasia. ¿Cómo trabajas así para Aspasia? Bueno, una vez en Atenas sí que me metí en algún lío. Tal vez liderara a unos huérfanos que intentaron timar a Aspasia. No sabíamos quién era. ¿Y tú hiciste que te contratase? No, me lo pidió sola. Tuviste suerte. No entiendo por qué debo cambiarme. Es lo que se hace aquí. Al principio es raro. Pero pronto te olvidas de ello. ¿Y mis armas? No te preocupes, yo las cuidaré. No querrás asustar a todos. Bueno... Creo que ya puedo entrar. No puedes.
Así no, por lo menos. A los atenienses les gusta que trates de encajar. Pero calma, tengo algo perfecto para ti. Me cambiaré. ¿Prometes que cuidarás mis cosas? Sí. Deja las armas en la esquina. Volveré cuando acabes. Me siento a disgusto con esto. Ahora estás como los demás. Lo dices como si fuese bueno. ¡Lo es! Si quieres que te tomen en serio, es la mejor manera. Créeme. ¿Eso es todo? Ahora ya puedes entrar. No temas. Has hecho cosas mucho peores. No se me ocurre ninguna ahora. ¿Seguro que no puedo llevar un arma? Ni una. Ahora vamos, entra. ¡Ah! No te vayas sin despedirte. ¡Acabas de llegar! ¡No puedes irte ya! Jaire Alexios. El poderoso mercenario y viajero ha hecho su gran aparición. Algo tarde, eso sí. Heródoto. Los atenienses no se esfuerzan en disimular su desdén. Me alegro de ver una cara amiga. No te dejes intimidar por la compañía. No lo haré. Pericles no es un rey. Con el afecto de los invitados, compra al pueblo, que a su vez necesita a Pericles. En el fondo eres como ellos. ¿Crees que esta gente me ayudará de verdad? Lo harán si ganas su confianza. Y te has vestido para la ocasión. Para ganar confianza es importante parecer de fiar al final. Ahora ven, quiero presentarte a todo el mundo. No lo parece, pero este grupo perfila nuestro futuro con sus lenguas afiladas. Ah, Sófocles y Eurípides, por ejemplo. Dos de los dramaturgos más importantes. Disparan a dar y llegan muy lejos. Parecen enzarzados en un combate dialéctico, como de costumbre. ¡Escribe comedias! ¡Qué sorpresa! ¡Comedias Eurípides! Parece una riña de enamorados. Hermipo, también he escrito 3 o 4 comedias. Deberías de ver más. Últimamente, su actitud le ha traído más fama que su trabajo. Sin embargo, el que está a su lado, Protágoras, es un sofista digno de tanta o más loa que el gran Sócrates. Traer a Sócrates es una buena forma de amargar la noche. Me sorprende que le dejen entrar. Oh, no te dejes irritar por Sócrates. Hoy al menos viene calzado. Y el pobre gesticulando como un mono es Trasímaco. Si escuchas con calma, comprobarás que Sócrates y él están diciendo lo mismo. Pero sus aspavientos no les dejan entenderse. No he dicho eso en absoluto. ¿Dónde está Pericles? Oh, nunca acude a sus fiestas. Me recordaste que tengo que pedirle ayuda con algo. Vil Sócrates, siempre presente donde menos se le espera. Guárdame de sus miradas de amor furtivas. Oh, Alcibíades, no es momento de sentir celos, sino de amar. No tomemos Alcibíades como ejemplo. Compórtate y no bebas mucho. Dime, ¿qué opina un Mistios como tú de una fiesta como esta? Thank you.
La noche va a ser muy larga. En las fiestas se vomita sangre, no se vomita poesía. Esta gente está tan limpia. Si los invitados no te agradan, céntrate en el motivo de tu visita. Gracias, Herodoto. Ahora, si me disculpas, Pericles está por aquí y debo prepararle. Le diré lo que dijo tu hermana si lo encuentro solo. Cierto. Hay que avisar a Pericles. Buscaré pistas por aquí. Ojalá averigües algo sobre tu madre. Ojalá. Hay alguien en apuros. ¡Abrid la puerta o la tiraré! Ni caso. Le gusta mirar. Fíjate en ti. ¡Qué autoridad! ¡Qué agresividad! Ahora entiendo que Pericles se interese tanto por ti. ¿Venías a unirte? Alguien parecía estar sufriendo. A veces cuesta distinguir entre gemidos de placer y de dolor. Si llego a saber que venías, habría dejado la puerta muy, muy abierta. Solo acudo a este simposio para encontrar a alguien. Creo que podemos ayudarnos, ¿a que sí? Tú nos traes algo de aceite y yo te ayudo en tu búsqueda. ¿Puede que esté aquí? No lo creo. Creo que miraré por si acaso. Tras tu número de antes, será mejor que traiga yo el aceite. Obediente, además. ¡Cuánto me gustas! ¡No tardes! Sin... ¡Soy irresistible! Puede que vuelva. Si vuelve... Soy... Creciste en casa de Pericles, pero sois muy diferentes. Nadie es como Pericles. Y eso que está más serio de lo habitual, claro. Están asediando Atenas y le preocupa el futuro. Y por eso celebraremos hoy lo que puede ser el último sorbo de libertad. Cuando entraste, parecía que Sócrates y tú... Ojalá fuese así. Ese hombre estará muy pronto aquí. Te lo prometo. Puede que vuelva. Si vuelves con un frasco de aceite,
Acabas de llegar. No puedes irte ya. Habrás venido a burlarte de mí por mi combate con Eurípides. Hay una guerra a nuestras puertas. Sufrimiento, hambre. Esas... Busco una espartana en Atenas. Podría saber... ¿Ese piojoso exo qué? Da igual. ¿Quieres emborrachar a Eurípides? ¿Esperas que monte una escena todavía mayor que la tuya? Ambos sabemos que es imposible, pero tienes carácter, cuando menos. Muy bien. Como mínimo, mejorará la fiesta. Tendrás que elegir el vino más apropiado. Lo encontrarás en la cocina. Cuando Eurípides esté como una cuba, avisa para largarme. Traeré el vino. ¡Fantástico! Ahora, si... Una fiesta... Salvo el escritor arrogante, no veo a nadie distinguido. ¿Puedo ayudarte en algo? Quiero el mejor vino seco que tengas. Toma, toma, pero sal de mi cocina. Tengo mucho trabajo. Habla así con furia, Alexios. No te pega mucho el nombre, pero da igual. Soy Aristófanes y este hombre Eurípides. Oh, vamos, preséntate. Soy Eurípides. No hablas mucho para ser dramaturgo. El hombre bueno es discreto, como dice el viejo Eurípides. ¿O que sí, Eurípides? Para relajarme, comienzo peleas. Tú, en cambio... ¡Rápido! ¡Tráele vino para que pueda decir agudezas! Después de discutir con Sófocles... A Aristófanes y a ti os vendría bien una copa. Vamos a jugar. ¿Una competición? ¡Ah! ¡Buena idea! Eurípides es taciturno, pero nunca dice que no a un juego. Si nos trajeses vino, demostraría a este joven cómo bebemos los argivos. ¡Por Dioniso! ¡Esto es delicioso! Esto es néctar de los dioses. ¡Otra ronda! ¿Qué tal un poco más? ¿De dónde ha salido este vino? ¡Es el mejor de Pericles! Ya sabes el dicho, el buen vino hace buenos amigos. ¿Te pongo otra? Hace años que no lo pasaba tan bien en un simposio. ¿Sabes qué? Me caes bien. ¿Quién te trajo? Me traje solo. Sigo el rastro de una mujer que escapó de Esparta hace mucho. ¿Escapó? ¿Por qué? Perdió dos hijos. No tuvo otra. Huyó para cerrar heridas. Eurípides, ponla en una obra.
Las espartanas acuden a un santuario en la Argólide para pedir divina clemencia. Dudo. Pedí ayuda a mí. Me encanta emborracharme. Me lo pensar. Hipócrates en Argos. Allá voy. Vengo con regalos. ¡Salvados! Hoy llorasteis a vuestros hijos y trabajasteis en la muralla. Ahora olvidaremos. ¡Divirtámonos! ¿Qué opinas? ¿Quieres unirte a nosotros? Ahora me ayudarás, Alfi. Estoy buscando a alguien. Negociante hasta el final. Me gusta. Céntrate. Busco a una mujer que escapó de Esparta hace mucho, mucho tiempo. ¿Qué escapó? Nadie escapa de Esparta. Pero imaginemos que sí. Si fuese idiota, habría muerto. Si fuese lista, haría como Aspasia, ganar su independencia. Las mujeres más listas y resueltas que he conocido están en Corintia. ¿Las heteras? Oí que tenían su función en Corinto, pero creía que era la misma que en otros sitios. ¡Qué va! No se parecen a nada que hayas conocido. Una fuerza y las únicas con cabeza allí. ¡Alfi! ¡Vuelve aquí! No, la fiesta continúa. Una vez en Corinto, busca a Antusa. Nadie entra o sale de la ciudad sin que se entere. Nos volveremos a ver, guerrero. Antus. Lo siento, no puedo. Es demasiado hasta para mí. ¿Y Eurípides? Borracho, espero. Puedes dejar de esconderte. Eurípides no te verá salir. Bueno, no verá nada. ¿Esconderme? Atiende. Atenas está en guerra. Querrán nuestros hogares, luego nuestras cabezas. Pretendo que me encuentren al menos con la dignidad intacta, lo que me queda de ella. Si ves a Pericles, agradécele otra velada inolvidable. Ah, aquí llega alguien. Ya te dije, no como del saber. ¿La mente no necesita sustento? ¿Pretendes usar a esta joven distracción para evitar la discusión? Si lleváis tanto discutiendo y aún no estáis de acuerdo, dejadlo ya. Discutimos sobre el gobernante. ¿Qué mejor sitio que este? Te preguntaré lo mismo que a Trasímaco. ¿Coincidimos en que gobernar es un arte? Claro que lo es, como cualquier empresa digna. No veo discusión posible. Vale, pero la medicina es para el paciente, no para el médico. La madera para el edificio, no para el ebanista. ¿Es entonces el arte del gobierno para el gobernante o para el pueblo? ¡No seas absurdo! He visto mundo suficiente y sé que no hay gobiernos justos.
Hasta Pericles tiene sus intereses. ¿Protege sus intereses un general espartano si gobierna sus tropas y salva su vida? No sé si es el caso. Liderar una ciudad no es lo mismo que liderar un combate. Practicando el arte de la guerra, ¿no obliga al general a parte de sus hombres a bajar al Hades cuando retirándose vivirían todos? Ya he tenido conversaciones así contigo, Sócrates. No me apetece pasar el resto de la noche hablando. Jamás te pediría que hicieses eso. Has dicho mucho y siento que te conozco aún mejor. Vete mientras puedas. Quizás ahora escuche mis razones. Aspasia. Se nota que tienes talento para el debate. Bien hecho. Sócrates es un personaje interesante. Ah, Febe. Pericles ya se ha retirado al balcón, ¿verdad? Su habilidad para desaparecer no tiene rival. Puedo ir a por él. Alexios me ayudará. Cuando habla, todos lo escuchan. Me parece bien. Corre. Alexios irá detrás de ti. Ahora deja que me presente. Me llamo Aspasia. No fue fácil cubrir todo lo que hiciste en Megáride. Hice lo que debía y lo haría otra vez. No pediré disculpas. Lo que sea por sobrevivir, no te avergüences. Así llegaste aquí, igual que yo. ¿Te queda bien la ropa? Me sentiría más a gusto si tuviese una espada a mano. Nunca te acostumbras del todo. Creo que tenemos la atención de toda la sala sin que nos mire un solo ojo. Si quieres hablar, hazlo ya. Y con discreción. Busco a una mujer que huyó de Esparta con su bebé hace años. Esperaba tu ayuda. ¿Sabes algo sobre su paradero? Un médico llamado Hipócrates pudo haberla visto en Argos. Es un buen hombre. Si encuentras a una mujer llamada Ágata, dale recuerdos de parte de Aspasia. ¿Algo más? Alcibíades me dio el nombre de una mujer en Corinto. Por supuesto que sí. Mi querida amiga Antusa es la única que conozco que ha llevado una vida honesta en Corinto. O casi honesta, por lo menos. Es cuanto tengo. Pero hay otra opción. En mi otra vida, para ciertas cosas o encontrar a gente, recurría a una amiga. Una almirante, podrías decir. ¿Cómo se llama? Se llama Senia. No hace mucho estaba en Ceos. Un consejo. No bajes la guardia cuando la veas. Vivir en el mar endurece a todos. Gracias, Aspasia. Cuando acabes, vuelve aquí. Tú y yo vamos a encontrar lo que buscas. Ayúdame y haz que Pericles baje a saludar a sus invitados. ¡Alexios! No te había llamado. Aunque lleves la ropa adecuada, Febe no debió dejarte entrar.
Febe no hizo nada. Fue Aspasia quien dio la orden. Ah, ¿quién si no? No me entusiasma la idea de bajar y hablar con los invitados. Aunque tú eres uno, únete a Heródoto y a mí. Tendrá que conformarse, ¿no crees? No te apetece nada bajar, ¿verdad? Cuando pasas el día hablando sin parar, comienzas a añorar el silencio. Oh, todo el silencio del que soy capaz. Ah. Estás en peligro. Sí, sí, lo decía Heródoto. El culto no me preocupa. Mi vida está amenazada por cosas peores. Me preocupa más Atenas. Temo por su futuro. Esparta no es tu enemigo real, Pericles. El culto está aquí y vienen con su arma más potente. Hazle caso, Pericles. Esparta es real. La amenaza del culto, ambigua. Tengo relación con un miembro del culto. Y no miente cuando dice que vienen a por ti. Consejo a tener en cuenta. Me aseguraré de informar a mis hombres. Aspasia me envía para ver por qué tardas tanto. Dile a Aspasia que ahora voy. Creo que aquí termina nuestra charla. Gracias por ayudarme. Ojalá mis invitados te sean de ayuda. Ya veremos. Muchas gracias por tu ayuda. Muchas gracias por tu ayuda. Pareces cansado. Solo de conversar. Creo que nunca había hablado tanto. ¿Ves cómo no necesitabas tus armas? ¿Te vas ya? He tenido atenciones de Atenas para toda una vida. Luego te acostumbras. Está bien. ¿Y qué vas a hacer ahora? Necesito hablar con una mujer en la isla de Ceos. Iré allí primero. He oído que hay piratas. Tendré mucho cuidado. Bien. Antes de que te vayas, Aspasia dijo una cosa sobre Cefalonia. ¿Qué dijo? Dijo que se estaba propagando una especie de plaga. Oye, ¿no creerás que esas fiebres...? No pienses esas cosas. Pase lo que pase en Cefalonia. No es nuestra culpa. Iré yo mismo para averiguar si es cierto lo de la plaga. ¿Vale? Vale. Gracias. Sabía que contaba contigo. ¿No me suplicas que te lleve esta vez? No, aquí estoy bien. Y esto no es Cefalonia. Sé que vas a volver. Eso es verdad. Además, disfruto trabajando para Aspasia. Me va a dar una misión. Nos vemos pronto, Febe. ¡Adiós, Alexios! Tras 20 años en el mar, entendí que el culto era mi hogar. Apatón Salas, Alan.
Hola otra vez. Tienes un mensaje nuevo en el tablón. Vino de la isla de Delos. Tienes allí a uno de los del culto, Alexios. Se llama Podarkes. ¿Acaso lees mis mensajes, Barnabás? He echado una mirada. ¿Encontraste lo que buscabas en Atenas al final? Algunas pistas, pero no va a ser fácil. Es un buen comienzo. Ahora solo podemos confiar en el camino que nos señala. No soy el único que busca a mi madre. El culto que quería matar a Nicolaos también anda detrás de mí. No, no son rivales para ti. Tú lo has dicho. ¡Más rápido! ¡Más rápido posible! Yeah.
Voy a ir con cuidado por aquí.
¡Vamos! ¡Allá vamos!
¡Más remos! ¡Velocidad máxima! No podemos seguir a esta velocidad. El mar es traicionero cerca de Feos. Hay que andarse con ojo. ¿Qué? Supongo que Calipso y Escila acechan en el fondo del mar. ¡No! ¡Piratas! ¡Muchísimos! ¿Solo piratas? No veo soldados por aquí. Solo piratas. Parece que toda la isla les pertenece. Senia y su tripulación destrozaron este sitio. ¿Cómo esperan que la gente guarde silencio si lo queman todo?
¡Dios es piedad! De verdad, suplicas piedad. Todos los esclavistas que osen comerciar en mi isla serán marcados como esclavos. Y los mandaré a Ática como siervos del sistema con el que se enriquecían. Venga, llevaos a esta escoria. ¿Los piratas no erais esclavistas? ¿Quién eres? Me llamo Alexios. Bien, Alexios. También nos toman a todos por asesinos. Dime, ¿por qué no debería matarte aquí mismo? Tengo entendido que vendes información. Sí, entre otras cosas. Busco a alguien. Irrumpes en mi ciudad y matas a mi gente. Curiosa forma de proponer un trato. No creía que me dejaran entrar así como así, y no tenía tiempo que perder. Bien, habla. Busco a una mujer. Se fue de Esparta cuando yo era pequeño. Necesitaré más información, Alexios. Las marcas que tiene en el brazo forman la constelación del águila. Bien, eso ya me resulta más útil. ¿Y quién es esa mujer exactamente? Es mi madre. No la he visto desde que era pequeño. Entonces, ¿estás buscando a tu familia? Sí, algo parecido. En ese caso, no es una misión fácil. Aspasia es quien me envía a buscarte. ¿Aspasia? ¿Por qué iba a hacer eso? Me dijo que quizá tengas información que me ayude en mi búsqueda. Sí, pero esa información tiene un precio. ¿Y cuál es ese precio? Pues has matado a algunos de mis hombres, así que me debes una indemnización. ¿Por qué necesitas tanto dinero? Tengo una ciudad que defender y gente a la que proteger. No me interesa la guerra, pero quiero asegurarme de que no llega hasta aquí. Si yo no tengo tantos dracmas. Me resulta sorprendente, dada tu profesión. Nada me garantiza que la vayas a encontrar. Ya conozco a Mirrina. ¿Cómo conoces su nombre? Eso no es lo único que conozco. No será fácil conseguir tantos dracmas. Tienes un barco y una tripulación, suficiente para trabajar en Coresia. Y en el fuerte que hay en la otra punta de la isla, guardan una reserva de dracmas. ¿Y pretendes que robe de tu isla? A los demás habitantes no les caemos bien los piratas. Su líder ha amasado una fortuna. Si no tienen dracmas, no podrán hacer ninguna estupidez. No te preocupes. Si trabajas para mí, eres de los nuestros. Los piratas solo te ayudan por una barcada de dracmas. Si quiero pagarle, voy a tener que encontrar trabajo en la isla. Ah, el no espartano ha vuelto. ¿Por qué necesitas tanto dinero? Tengo una...
No tengo tantos dracmas. Volveré cuando los haya reunido. Yo no tengo prisa. Si necesitas un poco de trabajo, pregúntale a mi gente en la ciudad. Seguro que les vendré. Será mucho más fácil desplazarse por la isla ahora que nos oye el blanco de todo el mundo. ¿Qué necesitas? ¿Es mal momento? Siempre es mal momento. Hay demasiado trabajo y poca gente para hacerlo. Pero parece que soy el único a quien le importa. Espera, ¿te manda Senia? Me dijo que me darías trabajo. Loado sea Poseidón. Por fin llega alguien competente. Hay barcos que se internan en nuestro territorio. Senia quiere mandarles un recado y asegurarse de que entienden quién controla esta parte del Egeo. Hundiré los barcos por vosotros. ¿Cuál es mi objetivo? Destruye algunos barcos de Esparta, otros de Atenas y otros más de los bandidos. Esos son muchos hundimientos. Asegúrate de izar los colores de Senia cuando los hundas. Te pagaré bien si te aseguras de que entienden el recadito. Tenemos en el nivel superior. Dos abajo. El mástil al lado. Ah, Zeus, dame un respiro. Menos me lías, yo he vivido como un dios. Nace si que corifes, nace si que corifes, nace si que corifes en oríe. Nace si que corifes, nace si que corifes, nace si que corifes. Frente, ¡fuego!
Yeah!
¡Enséñame cómo manejas esa cosa!